Bienvenidos a Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el defensor regional Arturo Segarra. Arturo, bienvenido a Iquique Televisión. Hola, buenas tardes. Gustoso de la invitación a este programa. Bueno, primero partamos por esto que estábamos conversando antes de iniciar el programa, fuera de cámara, ¿cierto? Por esta sensación de parte de la opinión pública, yo diría de parte importante de la opinión pública, de la gente, de esta, la defensa de los imputados, esta justicia tan garantista, ¿cierto? Que de alguna manera se le atribuye el aumento o los niveles de delincuencia, o la verdad es que no sé si son aumentos o no, pero los niveles de delincuencia, digamos, de alguna manera a esta defensa que se hace de las personas que son imputadas. No vamos a hablar de delincuentes, sino de personas que son imputadas. ¿Cómo ves tú esa visión que tiene la gente? Bueno, lo primero, yo te contestaría con dos cosas muy fuertes que creo que son importantes. Una, sin defensa no hay justicia. Ese es nuestro lema institucional. Y lo otro tiene que ver con cuál es el rol que cumple una defensa penal pública. Los países en general pueden tener un sistema de jueces que van a resolver casos. Pueden tener fiscales que pueden llevar adelante la imputación de los casos. Pero eso no los convierte en democráticos, porque eso existen en los países dictatoriales también. También hay jueces y también hay fiscales que llevan adelante los casos penales. Solo los países democráticos. Las credenciales de la democracia las coloca una defensa penal pública. Vale decir que el mismo Estado se haya hecho cargo de asumir que en la persecución a la delincuencia se pueden cometer errores. Y que esos errores un país democrático no se los puede permitir. Y por lo tanto, entonces, financia un sistema de defensa penal, que en el fondo lo que viene a hacer es tratar de que se eleven los estándares con los cuales se cumplen ese gran poder persecutorio del Estado. Los poderes absolutos son perversos, y eso la historia lo ha demostrado. Lamentablemente, en la historia de esta patria también se ha demostrado que los poderes absolutos son perversos. Entonces, la sociedad democrática, una de las maneras que tiene de protegerse, es decir, incorporar el derecho a defensa, que está incorporada como una garantía constitucional, a ser oído, a ser escuchado, a aportar con pruebas en el proceso, pero además controlar que quienes llevan adelante las investigaciones, quienes llevan adelante los procesos de persecución, cumplan con los estándares básicos que se ha dado la sociedad para que eso sea justo y no se tienda a tratar de dar una solución que en el fondo no es una solución. Uh-huh. Una persona inocente que entra a cumplir una pena privativa de libertad o que está preso, en el lenguaje común de las uh-huh. personas, no solo es grave por el hecho de que esa persona inocente haya pasado por ese acto tan injusto, sino porque hay otro que efectivamente fue el culpable, que anda libre por las calles, uh-huh. volviendo a cometer quizás muchos delitos. Entonces, eso es lo que se evita con una buena defensa. La defensa penal pública no está para amparar a la delincuencia, sino que está para que el tribunal tenga el conocimiento necesario para resolver equitativamente. Eso es lo que hacemos, ahora, ni más ni menos que eso. Sí, ahora cuando uno ve, cierto, las noticias, todo el mundo las ha visto, y de repente casos emblemáticos, por ejemplo el caso Bomba, cierto, que duró bastante tiempo la investigación, y al final, cierto, quedó sin culpables, digamos, todas las personas que habían sido imputadas finalmente quedaron libres, digamos. En ese caso, lo que falla es la fiscalía, los fiscales, la investigación, o efectivamente, digamos, esas personas no tenían ninguna responsabilidad en el tema. Bueno, esas personas no tenían responsabilidad, eso es lo que dicen los tribunales, uh-huh. y una vez que el tribunal determina algo, eso hay que acatarlo. Uh-huh. Bueno, eso todavía, en el caso Bombas, hay algunos recursos pendientes, o sea, todavía no está terminado absolutamente, pero todo indica que la decisión que tomó el tribunal es una decisión bastante fuerte, pero también muy fundada, ¿no? Y ahí hubo la expresión máxima de lo que es el juicio oral, un juicio público uh-huh. al que los medios pudieron asistir, en el que se hizo el análisis completo de qué es lo que
lo que se acompañaba a, la, a los tribunales para que resolvieran, y por lo tanto hubo absoluta transparencia. Lo que hay de efectivo es que hubo bombas que explotaron en algún momento en Santiago. ¿Quiénes las pusieron? Bueno, eso es, ¿no es cierto?, un tema que corresponde al proceso investigativo, ¿no? Y eso es lo que le va a pesar seguramente a quienes han llevado adelante la investigación, de no haber podido, ¿no es cierto?, dar con los con quienes efectivamente fueron las personas que cometieron ese hecho. Ahora la calificación que ese hecho tenga, esa es otra discusión jurídica que es de otro nivel, o sea, si ese era un acto terrorista o no, dijéramos, esa es otra discusión. Uh-huh. Pero el tema respecto de las personas que cometieron el hecho, eso es el problema, dijéramos, para la sociedad, en definitiva, porque son hechos que ocurrieron. Como ocurrió un homicidio, ¿no es cierto?, en algún lugar, y estuvo privado de libertad una persona que no era la que había, y fue inculpado como que era, ¿no? Y finalmente esa persona es declarada inocente. Bueno, ¿y dónde está el homicida? ¿Y qué pasa con la víctima? O sea, con los familiares, claro, de las víctimas. Entonces ahí hay unas fallas, ¿no? Sí. Hay un tema también que es importante, que dice relación, ¿cómo se enfrenta esto desde el punto de vista de la prensa? La prensa, digamos, de alguna manera tiene un rol que jugar, ¿cierto? Y también sabemos que los defensores o la gente que trabaja en la defensoría siente que tiene mala prensa, digamos. Que, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la explicación de eso? A ver, yo dije en mi cuenta pública, que hice la semana pasada, que hay una deuda con la prensa. En el fondo digo, las dificultades para la defensa, para el sistema judicial penal. La prensa ha jugado un rol que creo no ha estado a la altura de esta gran reforma a la justicia chilena. Yo creo que hay mucho desconocimiento todavía de cómo funciona el sistema penal. Esto que yo señalo, que uh-huh, este sistema penal es un sistema penal que responde a un sistema democrático, parece que no se ha internalizado lo suficiente. No hay especialistas, periodistas que se hayan especializado en el tema. Uh-huh. Antiguamente, en el sistema antiguo, había periodistas que eran prácticamente abogados, que sabían cómo funcionaban los sistemas. Algunos medios de comunicación como el Clarín antiguo, ¿cierto? Eran capaces de traducir lo que había en el juicio a un lenguaje común y a veces muy común, sí, ¿cierto? Muy popular. Muy popular, pero que era fiel a lo que efectivamente ocurría en el proceso. Hoy día se echa de menos eso. Este es un sistema que tiene una mayor, si se quiere, tecnicismo, pero eso tiene que, de alguna manera, deshacerse del término que los abogados, uh-huh, que hablamos en difícil tenemos, y traducirlo a un lenguaje más común, pero correcto, ¿no? Y entonces ese paso, ese tránsito, es el que se echa de menos para que lo que pase efectivamente en el tribunal llegue a la persona que está escuchando, a la persona que está viendo, a la persona que está leyendo lo que el periodista ha escrito. Y yo echo de menos eso, fíjate. Creo que es posible de poderlo remendar en la medida en que los medios destaquen periodistas con dedicaciones y se realicen talleres, cursos. Nosotros en la defensa penal hemos siempre ofertado a los medios de comunicación social de poder dar a conocer en talleres, en capacitación, cómo funciona el sistema penal. Algo tan simple como, por ejemplo, en vez de titular "cayó el estafador", ¿no es cierto?, es "presunto estafador fue detenido", ¿no? Claro. Y eso cambia, ¿no es cierto?, uh-huh, porque cambia la percepción, ¿no?, porque queda en la persona que hay una persona que presuntivamente, ¿no es cierto?, está siendo imputado y que el tribunal es el que va a resolver. Uh-huh. Pero si usted dice "cayó estafador", está diciendo ya un juicio, está emitiendo un juicio, claro, y entonces va a quedar la duda cuando el juez diga "no es". Claro. Entonces, la prensa condena, digamos, inmediatamente. Y se pone en duda al propio juez. Mm. Y eso tiene un costo muy elevado, ¿no? Tiene el costo de credibilidad de los tribunales
es muy elevado. Y yo creo que acá injustamente los jueces se están llevando el peso de algo que a ellos no les empece. El juez es un tercero imparcial. Acá en Chile el sistema entrega al Ministerio Público un poder muy grande, que es el poder de persecución. Le impone una obligación que yo en lo personal creo que es discutible, principio de objetividad. Uh-huh. Tiene que investigar lo bueno y lo malo, uh-huh. O lo malo y lo bueno, ¿no? Uh-huh. Y llevarlo al juez. En el sistema norteamericano, por ejemplo, los fiscales no tienen el principio de objetividad, uh-huh. y ellos tienen una visión del hecho y esa es la que le llevan al juez. Y la defensa es la que tiene que llevar la otra, y el juez tercero imparcial resolverá con lo que las partes le llevan, ¿no? Acá hay algo de eso, pero con este peso que tiene el Ministerio Público, que se denomina principio de objetividad, que en definitiva hace, ¿no es cierto?, que el juez de alguna manera le tienda a creer más a la fiscalía que a la defensa. Pero sigue siendo un tercero que tiene que tener la imparcialidad, ¿no es cierto?, suficiente para poder resolver los casos de manera, sí, el juez, objetiva. Ahora, ¿hasta dónde, digamos, los índices de violencia y los índices de delincuencia, que en esta región, por ejemplo, son altos, de alguna manera presionan a las policías y presionan a los fiscales, presionan a los jueces por, entre comillas, hacer justicia porque se note que hay, cierto, muchos detenidos, mucha gente que pasa a la cárcel? ¿Eso también es una realidad o no? Sí, sí, esa es una realidad. O sea, obviamente que esta sensación de inseguridad, ¿no es cierto?, que tenemos dentro de una sociedad moderna que ha avanzado, uh-huh. y que pretende que no avance también lo malo. Lamentablemente, cuando avanza una sociedad, avanza en lo bueno, pero también avanza en lo malo. Uh-huh. Por lo tanto, también hay una delincuencia más especializada, tenemos delitos bastante graves y serios. El narcotráfico, por ejemplo, es un delito grave. Hay que hacer estudios más profundos acerca de cómo incide la droga en el cometimiento de otros delitos, ¿no? Uh-huh. Principalmente delitos contra la propiedad. Esos son estudios que hay que hacer para definir políticas públicas que, en definitiva, pongan el acento en la prevención, porque el sistema penal no sirve para prevenir el delito, ¿no? El sistema penal funciona cuando el delito ya se produjo. Ya estamos frente al hecho categórico de haber pasado a llevar las normas que la sociedad se ha dado, ¿no es cierto?, y que son las más graves, las que entran en materia penal. Por lo tanto, lo que hay que ver es cómo, antes que se produzca el hecho, este se llegue a producir, interviniendo, ¿no es cierto?, en sectores que son importantes de intervenir, en fin. Ese es un cuento. Ese es el tema de las políticas públicas, un tremendo tema, ¿cierto? Sobre todo pensando un poco en estos indicadores, por ejemplo, que tenemos acá en la región. Vamos a hacer un alto, Arturo, en el programa, y vamos a volver con esto y también con las formalizaciones que se realizan en la región, que a mí me llamaron la atención, que son las más recurrentes: violencia intrafamiliar, por ejemplo, bueno, ley de tránsito, que son cualquiera le puede pasar, digamos, es cierto. Vamos a hacer un breve alto, estamos conversando con Arturo Segarra, defensor regional, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión.